Bueno, ¿cuál de esos tres vamos a llevar, Gusa, para dar? Yo creo que ese está medio, ¿no? Sí, para no vaya a la pirámide. Este fue. Todo bien. Ey, amigo, no lo va a pagar. ¿Y qué? Entonces, pille, pues la primera vez que hicimos buscar el tesoro, nos encontraron el tesoro de una. A mí no me dio tiempo ni darle grabar. Y antes de poner la última pista, ya la habían encontrado. Pero bueno, esta vez vamos a hacerlo moviéndose. O sea, no va a estar en un lugar fijo. Y para eso, vamos a llamar a uno de nuestros amigos que apareció en un blog una vez. Bo, Valdemar. No, Valdemar no. Cachetes. No, cachetes no. El Tuso, el que llevamos para Santa Marta. Velo, velo. Ya, estoy grabando. El Tuso trabaja en un acopio allí de recicle y él tiene una carreta. Vamos a buscarlo para que nos haga el favor de llevar el play como si fuera un cartón más y va a estar moviéndose por toda la ciudad. Llegó nuestro buen amigo el Tuso. ¡Hey, Tuso! ¡Háblalo! ¿Para Santa Marta o para Cartagena, diga? ¿Santa Marta? ¿Cómo vamos, pues? ¿Al día no. ¿Y tú? ¿Es qué? Tuso, ¿estás listo para lo de hoy? ¿Para quién hay que matar? Al día atrás. ¿Te acuerdas del Gusa? Va a ser su primera película para adultos. Sí. Debo venir, el camello. Sí. Necesito un asistente que le cargue la manguera todo el camino. Y hasta más. No, no. Entonces la idea es ponerle bolsitas alrededor y esto echarlo en una bolsa. Y entonces usted se va a ir yendo por la ruta. Nosotros lo vamos a seguir en el carro. Con la primera pista, estoy en un vehículo de dos ruedas. La gente de pronto va a pensar que es una moto. Segunda pista, estoy por este sector. Ponemos un pedazo del mapa. Tercera pista, mientras tanto vamos yendo. Me lleva alguien que lo chupa. Al de atrás. Y hasta más. Ey, pille, pues acaba la cuestión. La persona que te acerque, vos va a tener un regalo ahí. Le tienen que dar 10 lucas al Tuso y darle las gracias porque siempre nos tiene la ciudad bien limpia, listo. Y decirle, Tuso, Hakuna Matata, esa es la clave. Entonces le va a decir Hakuna Matata y le van a palmaditas en las huevas, listo. Ahí ya está, mano. Y le tiene que entregar 10 mil pesos. Entonces usted le dice, ¿qué tiene para decirme? Y si no le dice Hakuna Matata, no le suelta Nietzsche. A la carreta. Haz esta mela. Que poner eso bien escondidito. Oye, 7 lucas por ese boleto de reciclaje, pues. Ya está mal. Acaba yendo el Tuso. El Tuso. Estoy bajo perfil. Miren el play, enfócalo, mira, ahí va el play. Esas personas, además de que nos ayudan a mantener limpia la ciudad, pille, también tienen regalito a veces. Tuso, apenas pase por el lado de esa señora, le dice, oiga, les vendo esta cajita a 10 mil. Preciosas, una pregunta, 5 minutos, pero no sé, no, mami, vea, me va a dar 10 mil pesitos por esta cajita. No. No quiere. No, no. No quiso, no quiso. Puede ganarse algo bueno. Sigo agotado, bueno, bueno. Mami, le vendo esa cajita por 10 mil. 5, pues. No. Ah, bueno. Chao. 10 lucas. 10 lucas la lleva. Y allá va el Tuso. El buen Tuso. ¡Eso, Tuso! Ey, última pista. Ya está para que sepan, el play la va a tener. ¿Se acuerdan del Tuso? El Tuso con el que vimos a Santa Marta, el Tuso, va a tener el play en esta bolsa y lo va a poner en la carreta y va a ir andando por ahí. El que encuentra el Tuso, primero le va a dar 10 lucas. Eso les va a costar el play. Y lo otro, Tuso, ¿qué tienen que decirle? Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Si no le dicen Hakuna Matata, baila, no les da. Baila y sigue con la carreta, bueno, y no lo atiende. Bueno, listo, bueno. Esa es la última pista. Bueno, vea. Vea, ¿sí ve? Vea, ¿sí ve? Son maricas, están gatos. Velo. ¿Sí ve? Vea. Oh, yo ahí mismo vi el visaje. Ya encontraron al Tuso. Está llamando al Tuso. Sale lo que le va a decir. Hágale para adelante eso, hágale por la misma, por la misma. Por la misma que se metió ahora, todo bien. Ahí lo vienen escoltando, weón. Ahí adelante con el Tuso. Velo. Esa llama la marcha por el Tuso. Míralo. No han dicho nada de nada. Ah, no. Tú sos la clave. ¡Pa! ¡Pa! ¡Tuso! ¡Va, qué vea! ¡Espere! ¡Tuso! El momento de la verdad. ¿Quién llegó el primero? Tú el primero. ¿Qué fueron los que llegaron en la moto? Listo, ¿cuál es la contraseña? Hakuna Matata. ¿Y qué tiene que hacerle? ¿Qué tiene que hacer con el Tuso? Este que no había. Ey, va a querer la entrega. Pico. Control todo. Miguel, una fotico. Claro, ey. ¿Qué palabras tenemos para el Tuso? Tuso, ¿qué tenemos para decir, Tuso? Muchachos, la buena.
el que fue, fue de suerte. Ahí vamos. Ey, nos pillamos. ¿Sabe que desde la segunda pista ya los había pillado yo que estaban detrás de sí, estaban sí, gatos. Ah, no, que estaba no, es que nosotros vimos la bolsa y... acabó. Ya acabó. Que acabó la coma. Ahí vamos, bien. Felicidades. Listo. Felicidades. Lo tienen por una semanita, un préstamo, listo. Ey, no se van a poner a tizar tú, eso que cuando es la próxima búsqueda. Después nos pillamos, bien. No, bien. Ey, un aplauso para el Tuzo. Bien, bien, bien. Todo bien. ¿Te asustaste? ¿Cómo, ey? Acá está, que ¿dónde, dónde se nos ha ido? ¿Qué le dijeron? No, que me venían parando por ahí. Ustedes, Tuzo, ustedes, Tuzo. Ey, nos pillamos en el próximo vlog. No, se la guerrearon. Ahí sí se la guerrearon muy duro. Ey, nos pillamos en el próximo vlog. ¿Tú sí sabía? ¿Qué? Que se pudiera robado. Que sea, o sea, como es para eso. Y otro parcero tuyo preguntándote que por qué le están diciendo que si él era el Tuzo. Ey, dame, es que yo me gonorrea. Todo el mundo preguntándome por vos, ¿qué te robaste, hombre?